Hola, soy Mariana Medina y les traigo un mensaje importante del Laborers Health and Safety Fund of North America. Hoy hablaremos de varios puntos importantes relacionados con las vacunas contra la COVID-19 y la industria de la construcción. Empecemos. Lo primero y lo más importante es que el fondo quiere recomendarles a todos ustedes que se vacunen apenas tengan la posibilidad de hacerlo. Mientras más pronto estemos todos vacunados, más pronto podremos seguir con nuestras actividades habituales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, están recomendando que los trabajadores de la construcción se vacunen en la fase 1C, luego de que otros grupos, por ejemplo, los trabajadores de salud, otros trabajadores esenciales, como los policías y los bomberos y los adultos mayores, ya hayan recibido la vacuna. Para más información acerca de los grupos asignados a cada fase, haga clic en el enlace que aparece más abajo en la descripción de este video. Algunas otras cosas que debemos recordar sobre la vacuna y su distribución. La vacuna es un gran paso positivo para poner fin a la pandemia, pero esto va a necesitar tiempo. Es posible que hasta mediados o finales del 2021 no se haya generalizado la aplicación de estas vacunas en los Estados Unidos. Les invitamos a todos a vacunarse tan pronto puedan. Hasta entonces, tenemos que seguir aplicando las medidas que se han convertido en parte de nuestra vida diaria, tanto dentro como fuera del trabajo. Lávese las manos, guarde la distancia y use una mascarilla. Vacunarse no solo sirve para proteger su propia salud, también es importante para proteger la salud de sus seres queridos y de su comunidad, y para ayudar a nuestro país y a la economía a regresar a sus actividades habituales. Si tiene preguntas específicas sobre las vacunas contra la COVID-19, sírvase a comunicarse con la División de Promoción de la Salud del Fondo o escriba un comentario a continuación. Gracias y siga cuidándose.